Primer paseo Royal Enfield de la temporada 2017. El nuevo Mini John Cooper Works Countryman hace su debut oficial en el Auto Show de Shanghai 2017. De la Sobera, concesionario de Chevrolet en Paraguay, recibe la distinción de concesionario clase A por noveno año consecutivo. Conferencia de prensa para la presentación de General Motors Central, que ahora abarca Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Perú. Lincoln Navigator 2018, el SUV de tamaño XXL, con 7 plazas y ambiente de lujo. Volkswagen presentó en el Salón del Automóvil de Shanghai 2017 el prototipo ID Cross, el nuevo crossover eléctrico que estará disponible a partir de 2020. ¿Qué tal, amigos? Un gusto, como siempre, compartir con todos ustedes en compañía de Raúl Fernando, programa que lo emitimos desde la tienda de Royal Enfield, porque justamente para este programa tenemos un bloque especial con la marca. ¿Qué tal, amigos de Clase A? Un gusto compartir con Eduardo un programa más de Clase A. A nivel internacional, como ya vieron en las imágenes de avances, tenemos presentaciones como la del Mini John Cooper World Countryman y la del Lincoln Navigator 2018. Bueno, y arrancando ya este primer bloque, pudimos y tuvimos la oportunidad de asistir a este primer paseo de la temporada 2017 de Royal Enfield. Bueno, actividad que llevó a cabo en un recorrido por parte del departamento central. Pudimos conversar con Liz Charelo, del área de marketing, que nos explica los detalles de este primer paseo 2017 de la marca Royal Enfield y también nos comenta lo que tienen programado para el resto del año con la marca. Imágenes del paseo Royal Enfield. Desde la tienda de Royal Enfield, del grupo Reinpex, para su marca justamente Royal Enfield, estamos disfrutando de esta entrevista con Liz Charelo. Ella es del departamento de marketing del grupo Reinpex, justamente para la marca Royal Enfield. Hoy, en el día en que se inicia el primer paseo Royal Enfield del año 2017. Un gusto tenerte con nosotros, Liz. Y bueno, comentanos un poco cómo arranca este primer paseo. Antes que nada, muy buenas tardes. Gracias a vos, Raúl, y a Clase ATV por la presencia. Y bueno, estamos arrancando este año y queremos empezar nuevamente a mimar a nuestros clientes. Estamos con el paseo Royal Enfield. En primer lugar, lo que hicimos fue una convocatoria, ¿verdad? Reunir nuevamente a nuestros clientes, que sepan que Royal Enfield quiere estar presente. Quiere acompañarles en su día a día y lo que hicimos prácticamente fue un recorrido. Salimos acá de la tienda Royal, nos pasamos un poquito por lo que es el nuevo
la nueva ruta Luque Samber, estuvimos en San Bernardino tomando una foto, haciendo las pruebas a las máquinas. De repente los clientes no son de sacar mucho lo que es el todos los días, ¿verdad? El día a día. Y entonces lo que hacemos es hacerles un recordatorio, chicos, suban a su moto, vamos a dar un paseo. Eso es prácticamente. Y bueno, en eso consiste, queremos invitarle a más clientes, súmense al Paseo Royal, vengan a disfrutar la marca, visiten la tienda, estamos presentes, hola, ¿verdad? Hola Paraguay, con Royal Enfield Paraguay, y queremos que sigan siendo mimados acá. Sí, aparte también Royal Enfield ya les tiene acostumbrado a sus clientes que después de estos paseos que realmente, como dijiste, Liz, sirven para sacar la máquina, darle un poco de kilómetros, compartir con los amigos, que es realmente un poco la idea de todos estos paseos, compartir experiencias, disfrutar al final de estos paseos con un riquísimo asado como siempre nos tiene acostumbrado Royal Enfield. Así mismo es, como broche de oro. Bueno, hicimos el asado Royal, juntamos a todos los riders, los acompañamos desde allá, desde la partida hasta San Bernardino, luego de retorno, un lindo paseo, disfrutar con los amigos, el encuentro sobre todo de los chicos Royal, entonces hace que fue muy ameno, y terminamos con el asado, disfrutaron ellos, y el compromiso de la marca de seguir apostando a esto que es el paseo. Pensamos hacerlo, estamos viendo para hacerlo una vez al mes, ver la manera de hacer paseos nocturnos. Entonces, como te digo, le invitamos a todos a sumarse a esto, al Paseo Royal. De repente, si quieren más información, estamos en la tienda, en el showroom, sobre Papa Juan Pablo 23, atrás de un conocido shopping. También nos pueden encontrar en las redes sociales, la fanpage de Royal Enfield Paraguay. Entonces, súmense, que están las puertas abiertas. Vengan a visitar la tienda, preparen su Royal, que vamos a tener muchos paseos este año. No, sin duda. Y aparte, yo creo que un tema que realmente vale la pena también mencionar es la tienda Royal Enfield es realmente espectacular por su presentación y por todos los accesorios y la línea de ropa que la gente, los fanáticos de la marca pueden encontrar. Así que yo quiero que comentes un poco eso a los fanáticos de las dos ruedas. ¿Qué es lo que aquí pueden encontrar, Liz? Mira, tenemos toda una gama de productos, tenemos todo lo que se refiere a accesorios, exactamente. Podés encontrar, mira, las botas, las remeras, todo. Las camperas, mira que estas están súper buenas ahora para este invierno, entonces vengan que están las camperas súper buenas. Todos los accesorios, todo lo que es el área de vestimenta de Royal, tenemos un showroom precioso, equipado y totalmente pensado en los clientes. Entonces vengan, estamos para escuchar sus consultas, sugerencias y también para vestirlos. Entonces estamos completos, les esperamos. Claro que sí. Bueno, Liz, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que vos y Gustavo y todo el equipo de Royal Enfield estuvo trabajando muchísimo para llevar a cabo estos eventos que siempre implican un esfuerzo bastante importante. Y sobre todo a ustedes que están del otro lado de la pantalla, invitarles, ¿verdad?, a los paseos de Royal Enfield que oportunamente se van a dar a conocer, para que se sumen, disfruten y sobre todo conozcan lo que es el mundo de Royal Enfield, que va un poquito más allá que la mera motocicleta, ¿verdad? Hay todo un estilo de vida con accesorios, con ropa de realmente finísima calidad. Así que la invitación está hecha para que ustedes se sumen. Y bueno, Liz se despide ahora. Así mismo, yo nuevamente reitero, vengan, visiten el showroom, visiten la fanpage, entérense que Royal Enfield está en Paraguay y está para ustedes, ¿verdad? Está para los clientes, está para los potenciales clientes y les esperamos. Esperamos que muchos más estén inscritos para lo que es el próximo paseo. Y entonces a vos también muchísimas gracias, te esperamos siempre, esta es tu casa. Y gracias por la visita. Okay. Bueno, muchísimas gracias, Liz. Así, desde la tienda Royal Enfield, en el marco de lo que fue el primer paseo Royal Enfield 2017.